La belleza de un nuevo libro, de una novela, La muerte de Volatriste, que ha publicado Editorial Norma en su colección de La otra orilla. Este diálogo es para Al pie de la letra, el canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Bienvenido, maestro Juan Gosaín. ¿Cómo surgió esta novela, que es un retrato del mar, de la gente de Cartagena de Indias? Muchas gracias, Gustavo. Primero que todo, el placer es para mí conversar con alguien tan admirado y tan apreciado. Y tratándose de la Universidad de Cartagena, imagínense, la venerable universidad. Hombre, desde los tiempos en que yo era estudiante en Cartagena, en el internado del viejo Colegio de la Esperanza, ocurrieron algunos de esos hechos. Por ejemplo, la muerte de Espinosa en la novela es un hecho de la vida real, con lugares cambiados. Usted sabe mejor que yo cómo se escribe ficción. La cara de uno con el nombre de otro, la figura de uno en un lugar que no existe, en fin. Pero esos son tiempos estudiantiles que a mí me marcaron para siempre, porque fue un asesinato o un suicidio, y aquí ocurren ambas cosas. Es la mejor manera de demostrarle a un joven de 17, 18 años que no solo existe la rumba y la fiesta y la alegría y la bacanería, sino que hay dolor en el mundo y que hay maldad y que hay gente perversa. El día en que se rompe la ilusión juvenil, eso es lo que narra la novela. ¿Sí? Hay un epígrafe de San Agustín que dice: nunca salga de ti, permanece en ti mismo, la verdad habita en el fondo de tu alma. Y a lo largo de la novela uno encuentra que Juan Gosaín está saltando o tratando de cerrar un capítulo de sus nostalgias y abriendo un capítulo a su creatividad, a su imaginación, digamos, transmutando esos recuerdos de juventud en un personaje de 60 años que regresa a Cartagena, se reencuentra con las huellas del tiempo vivido y se deja tomar de la mano del nieto para contemplar el horizonte y el infinito. Me encantan los lectores inteligentes por eso. Es eso, usted dice: estoy cerrando la llave del pasado. Lo que hace ese personaje es volver después de 60 años de haberse ido. Volver perseguido por sus recuerdos, acosado por ellos que no lo dejan dormir, no lo dejan descansar. Y un día resolvió que tenía que pagar su deuda con el pasado. Él dice ahí, dice incluso, los griegos creían, los antiguos griegos creían que nadie escapa a su destino. A mí lo que la vida me ha enseñado es que nadie escapa a su pasado. Vengo a enfrentar el pasado y reconstruye los hechos. Sí, por una razón. La alegoría que usted hace, la metáfora del anciano tomado de la mano de su nieto de 3 o 4 años mirando el mar, es eso. La vida que se acaba, los recuerdos que se cancelan, el pasado al que se le paga la deuda contraída y la vida que empieza de nuevo, ¿verdad? Por eso al final él lo dice: me siento renovado por dentro, me siento como si algo trinara dentro de mí. Es el hombre que decide seguir viviendo. Después de que había dicho que no volvería nunca más, descubre que hay futuro. No mucho, como dice él, no habrá mucha tela de dónde cortar, pero algo es algo, ¿verdad? Es eso, es cancelar el pasado y enfrentarse al futuro. Esa es la verdadera alegoría de la novela, es esa. Hay retratos humanos, personajes que uno reconoce en la vida de Cartagena, con nombres propios: Cícalo Pinó, Volatriste, San Feliu, el profesor Fragoso, la música de Cartagena, Pedro Laza, el Ciego Machado con su armónica y su guitarra, la canción que Cigoya andaba, con el gran filólogo Dalmiro Finol.
Ay, que Goya andaba con el gran Finol, el que iba con Goya era el Nene Bol, un hombre gigantesco al que llamaban el Nene Bol, pero ahí canta también la flaca, si la vieran cómo anda. Ay, la que vivió conmigo, que buscó otro marido, ya se está poniendo flaca. Si eso era lo que él cantaba en los buses. Y hay un reportero que se llama, que tiene un apellido Mogollón. Digamos que hay una referencia emocional, sentimental, el paisaje de Cartagena, el contrapunto del homicidio de Espinosa y al mismo tiempo del suicidio del personaje Colatriste, ¿no? Digamos que también aquí hay como una suma de seres que en los últimos años han tomado esa decisión de suicidarse en Cartagena. Digamos que, ¿cómo logró transmutar a esos seres cotidianos y convertirlos en seres de ficción? Por una razón fundamental. Por una razón fundamental. Le voy a confesar una verdad. Lo que yo pensé toda la vida desde cuando me fui de Cartagena hace 45 años, lo que yo sabía que tenía que escribir algún día era el asesinato de Espinosa. Y estuve trabajando años en eso, consultando periódicos de la época, consultando personas de la época, consultando familiares de los personajes. Pero empezó Volatriste a crecérseme, que es el personaje imaginario. Los demás son reales todos. A crecerse. Entonces descubrí una parábola que me pareció fascinante. Y es esta, contar en paralelo, como hacía Plutarco con la vida de los Césares, contar por dos carreteras que van una al lado de la otra, cómo es la vida y cómo es la muerte de un hombre bueno como Volatriste, y cómo es la vida y cómo termina muerto un sinvergüenza como Espinosa. El uno es un poeta que no lo entiende la vida, por eso lo llaman Volatriste, no tiene lugar en el mundo, las mujeres no le paran cinco de bolas, lo quieren como a un hermanito menor, le dicen todas. Y Espinosa, por el contrario, aprovechándose de su aspecto físico, de su facha, estafando gente a través del amor, etc. Entonces vi que había un par de caminos ahí que corrían, como le digo, paralelamente en esa parábola de la vida vista a través de dos personajes. Lo que yo hice fue trasladar a ellos varios de los hechos que ocurrieron y el resto es imaginación mía. A mí, por ejemplo, me causa cierta fascinación, pero fascinación en el sentido casi mágico, casi de provocarme miedo, el suicida. Los suicidas siempre me han apasionado. Desde el día en que leí una sentencia, un pensamiento de nuestro queridísimo y admirado Albert Camus, que dice, el suicidio es el único problema serio con el que tropieza la filosofía. Todo lo demás tiene explicación. Y entonces empecé, Gustavo, a hacerme esta pregunta, que como todas las preguntas existenciales no tiene respuesta. ¿Qué es un suicida? ¿Un cobarde que no soporta los problemas de la vida o un valiente que se atreve a quitarse su propia vida? Nunca he podido saber la respuesta cuál es. ¿Qué pesa más? Si el dolor que lo lleva a matarse porque ya no resiste más o el coraje que se necesita para hacer eso. Entonces quise verlo poéticamente a través de Volatriste, que se va llenando de razones. Cada vez que una muchacha le dice que no quiere ser su novia, cada vez que un amigo se burla de él, cada vez que un poema le sale mal, hasta que un día decide suicidarse con una frase que me parece fascinante. La muerte es la única libertad verdadera. Y es la única forma, el suicidio es la única forma de muerte que uno puede escoger libremente. Bueno, es un inmenso privilegio poder conversar con Clara Rojas para el canal de televisión de la Universidad de Cartagena a propósito de este segundo libro, A Prueba de Fuego. Hemos leído los dos libros, vemos que son dos momentos existenciales de Clara Rojas, pero quisiera saber, mucho antes, ¿tenías el deseo de escribir? Bueno, la realidad es que sí, pero como que no se me habían presentado las oportunidades ni el momento, y uno también necesita como estar en,
Sí, como en la vena de poder escribir. Aquí se han juntado varias cosas, entre otras pues la oportunidad que he tenido de tener el tiempo, que creo que es lo más importante. Y sí, yo creo que era algo que traía desde hace mucho tiempo ahí escondido. ¿Cómo fue la experiencia de, primero, de pasar de una vivencia extrema que cuentas en Cautiva y pasar a Prueba de Fuego, que ya es un libro más de una serenidad meditativa? Bueno, este libro surge un poco, por decirlo así, a petición del público. Me fui encontrando con la gente en la calle, con los amigos, y me dijeron, bueno, cuéntanos por qué estás bien. A punto de que me lo fueron repitiendo una y otra vez, dije, yo tengo que escribir porque esto que me están diciendo no es porque sí o porque quieran halagarme, ni mucho menos. Entonces un día me puse a reflexionar y dije, yo creo que yo puedo escribir un libro, porque me parece que aquí ha habido una cantidad de actitudes que de pronto yo espontáneamente he asumido, pero que quizá puedan servir de referencia, porque igual este libro lo estoy escribiendo a mi hijo y con él pues a la gente joven. Entonces yo digo, más adelante quizá ellos van a tener algún obstáculo. En el caso particular de mi hijo, pues me parece interesante que él diga, ah, mi mamá tuvo esta situación y la afrontó de esta manera, como un referente, ¿no? Por eso me senté a escribirlo, fíjate. Bueno, Emmanuel, ¿tienes cuántos años? Acaba de cumplir 7 añitos. 7 añitos. ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil que te hace él? Bueno, por fortuna no me ha hecho preguntas difíciles ni incontestables. Es posible que más adelante, pero por ahora digamos que hemos logrado como congeniar y volver a restablecer la relación de madre e hijo, y estos 3 años en general han sido muy positivos. Y es un niño, digamos, ¿cómo es él? ¿Cómo es su comportamiento en el colegio? Bueno, ¿cómo ha sido recibido? Bueno, es un niño alegre, yo creo que ese es el ¿qué te digo yo? La característica más importante en él. Es un niño alegre, es un niño sociable, ha sido muy bien recibido en el colegio. La gente en general, hemos contado con muy buena comprensión, no solo, digamos, de los papás de los niños, el colegio en sí, los profesores, en general cuenta con muy buen ambiente, fíjate. Entonces eso ha permitido también que él se pueda readaptar a la vida normal como cualquier niño en normal, ¿no? Llevando su vida normal. Bueno, es sorprendente cómo has podido transmutar algo que en otros seres puede ser traumático, puede ser terrible, en lo que has sabido nombrar como la resiliencia personal. Digamos, la capacidad que tiene un objeto y un ser humano también de volver a recuperar su forma inicial. Bueno, yo creo que han sido un conjunto de factores. Yo realmente creo que, sin duda, mi experiencia antes de el hecho de algunos elementos, la familia en que había estado, los libros que había leído, la gente con la que me había relacionado, todo el conjunto de factores, cuando los tuve que recordar y usar en el momento del secuestro, pues me fueron útiles. Pero yo creo que en esta última etapa ha habido otra serie de actitudes que he ido desarrollando, y sin duda yo creo que partiendo por la motivación, las ganas de salir adelante es lo primero. Cuando uno se levanta y dice, bueno, ¿qué es lo que me levanta hoy con alegría? ¿Por qué quiero vivir? ¿Por qué quiero salir adelante? En mi caso, digamos que estaba relativamente fácil porque tenía a mi hijo. Entonces ha sido él como el motorcito que me ha movido a unos niveles que yo de pronto nunca hubiera imaginado poder estar en esta situación. Pero es curioso, a los 38 años, cuando fuiste secuestrada, tu deseo también era tener un hijo. Pues yo creo que en esa época era como toda mujer, ¿no? Que siempre en algún momento quiere tener un hijo. Yo no pensaba que se me fuera a dar en la selva ni en una situación tan difícil. Pero una vez en esa situación, pues echar para adelante porque no había otra alternativa. Y le doy gracias a Dios como que en su momento me insufló esa fuerza. Entonces como que una fuerza positiva después me fue reforzando, y cuando ya estuve en libertad y recobré a mi hijo y recobré, digamos, como toda mi vida y mi entorno, lo que he tenido es un refuerzo tras el otro, fíjate. Entonces eso también me ha permitido como alinearme para poder llevar una vida normal, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de perdonar? Yo creo que el perdón ha sido una de las actitudes más positivas. Digamos que cuando a mí me liberan, tengo mucha gente que se me acerca, me regala libros, me regala cartas, me regala música. Y como que su mensaje en general era invitar a perdonar. Un día dije yo, bueno, yo creo que esto puede ser muy positivo, más que para la gente, fíjate, para la gente que uno le puede dar el perdón es para uno mismo. Entendí que el perdón generaba un poder sanador enorme. Y a mí me permitió como que toda esa carga, porque finalmente es un lastre, lo que uno vivió, pues es un lastre, eso hay que entenderlo. Agradecerle a Dios
que gracias al sentimiento del perdón uno puede trascender de eso y hoy pues llevar una vida sin esa carga, sin esa quizá resentimiento, quizá melancolía amarga que no lo deja uno como seguir adelante y vivir en el momento presente y claro, pensar en el futuro. Para el pie de la letra es un placer, un privilegio poder conversar con Patricia Lara, periodista, novelista colombiana, quien acaba de presentar esta novela Hilo de Sangre Azul. Patricia, entre este libro Siembra Vientos y Recogerás Tempestades, que va a cumplirse 27 años de haberse editado, hasta esta nueva novela, la segunda novela Hilo de Sangre Azul, ¿cuál es el hilo narrativo que unifica o que diferencia el trabajo de la periodista y de la escritora de ficción? Bueno, te voy a decir una cosa. Primero, el privilegio es mío, Gustavo, de estar contigo y con ustedes. Segundo, cuando yo hice ese libro de Siembra Vientos y Recogerás Tempestades, Jaime Bayman dijo una frase que a mí me marcó para toda la vida. Dijo, es que cada uno desde su punto de vista tiene la razón. Tiene la razón la guerrilla, tiene la razón los militares, tiene la razón Turbay, en esa época era la época de Turbay. Y si nos sentamos a dialogar y a pensar en entender la razón de cada cual, de pronto logramos entendernos. Esa frase, que a mí me cambió la vida, creo que está presente en todos mis libros y de pronto es ese hilo conductor del cual tú preguntas. ¿Por qué? Siembra Vientos y Recogerás Tempestades es un libro de perfiles de los tres jefes del M-19 de la época de los fundadores Bayman, Ospina y Fayad. Son sus verdades, son relatos en primera persona que se entrecruzan unos con otros. Luego va Mujeres en la Guerra, que es un libro de 10 relatos de mujeres involucradas en el conflicto, unas como víctimas y otras como victimarias, donde cada cual cuenta su verdad desde su punto de vista. Luego va Amor Enemigo, que es una novela, mi primera novela, una historia de amor de una muchacha que ingresa a la guerrilla huyendo del maltrato de su madre, huye cuando le matan en combate a su amante, un comandante, y en esa fuga conoce a un paramilitar y se enamoran. Entonces son las dos verdades. ¿Cómo es la búsqueda de un tono para una novela como la que acabas de escribir, Hilo de Sangre Azul? Esa es una búsqueda ardua. En el caso mío duró mucho tiempo. Yo comencé a pensar esa novela a mediados de los 90, cuando era vecina de Santiago Medina, y dije, alguna vez haré un libro sobre mis vecinos. Yo he tenido vecinos muy disímiles. Pero esa búsqueda del tono más específicamente comenzó 6 u 8 meses antes de sentarme a escribir. Yo quería escribir en tercera persona, siempre había escrito libros en primera persona, y esa búsqueda tal vez es el trabajo más difícil. Ya cuando tú das con ese tono, con esa estructura, ya el libro se va solo. Digamos, ha habido una tendencia en Colombia por narrar las historias contemporáneas. ¿Qué es lo que privilegia de esa tragedia colombiana en la que se cruzan las historias de la guerrilla, del paramilitarismo, de la sociedad civil, que es víctima también de ese fuego cruzado? ¿Qué es lo que más conmueve a Patricia Lara? Bueno, como colombiana tengo que decirte, y como periodista y escritora, que aquí la ficción crece por todas partes. Los personajes de ficción se los encuentra uno en cada esquina. Es un lugar donde pasan demasiadas cosas y se encuentran personajes fascinantes. Tal vez debido a que esa realidad nuestra es tan exuberante en hechos que tienen que ser narrados, que prevalece ese interés de los escritores por escribir sobre esta realidad de todos los días. Descubrimos que cada secuestrado trae un libro bajo el brazo, o un libro de testimonio, o una crónica por contar.
¿Cómo percibe la narrativa alrededor de esos hechos que se viven en Colombia? Digamos, ¿Colombia aún no ha narrado esa tragedia o estamos en la búsqueda de una narrativa, en el caso de la crónica, para contar esos dramas? Bueno, yo creo que esos libros obedecen más a una necesidad de cada una de estas personas de hacer catarsis de su propia experiencia. Yo no me he leído todos los libros, me leí el primero de Luis Eladio Pérez, pues con su entrevista con Darío Arizmendi, pero yo creo que esos libros obedecen a esa necesidad de hacer catarsis. Ahora, yo creo que vale la pena que los escriban porque nosotros tenemos que conocer esa realidad tan triste, entrar en contacto con ella y sobre todo no olvidarnos de esos secuestrados. No puede ser que cuando yo escribo Mujeres en la Guerra, que se publica en el año 2000, ahí había, por ejemplo, una mamá de un policía secuestrado por las FARC en Las Delicias. Ese policía sigue secuestrado por las FARC en Las Delicias y esa mamá sigue esperando que su hijo regrese. Nosotros no podemos ser insensibles ante esa realidad. Para el pie de la letra ha sido un privilegio haber conversado con la periodista y novelista Patricia Lara, quien acaba de presentar esta novela Hilo de Sangre Azul, ha compartido sus visiones sobre la escritura de ficción y la escritura periodística.